Bueno, vamos allá, muchachones. Día Mundial del Alzheimer. Hoy. Hoy. Y, me acuerdo. Bueno, pues así mismo es. Cosas que no se olvida, Soto. Bueno, una infidelidad, eso nunca se olvida. Tu primera novia no se olvida. Dice que tu primer beso tampoco se olvida. ¿Qué no se olvida, maestro? Una patada entre los nogres, compadre. Un majón en un dedo con un carro sin goma. Eso de los conchos. De que tú dijiste un carro. Yo dije, muchachos, llama la palabra. Sin goma en la puerta. ¿Y qué mente es esa? ¿Qué es lo que se cena en tu casa? ¿Y qué singamia que tú tienes? Mente de ceviche. Buenos días. O sea, bueno. La mordida de un tiguerito no se olvida. ¿Estos tiguerito que le gusta morder? Sí, no se olvida. Un accidente fuerte tú ya has tenido. Es verdad. En el caso de las mujeres, un dolor de parto. Eso jamás. No se olvida. Ay, no. Santísimo Dios. Una piedra en un riñón. Ay, Dios mío. Muchacho, eso no se olvida, pero la vida entera. Versión masculina, el parto, maestro. No, claro. Es que eso duele. ¡No se olvida! Piensa que eres un hijo de puta y llama ahora. 809-971-9830. Tu primer viaje en avión. ¡Ah! ¡Ay, no se olvida! Eso no se olvida. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, primero de la primera! A mí no se me olvida. Están dejando la carne de último. Vi una sobrina en camino y me la robó. Y cada vez que yo primero que me como eso, no se me olvida. Ay, mi madre, no se me olvida, no se olvida. Que te nieguen la visa para Haití. Diomedes no ha podido superar eso. ¿Cuál Diomedes? Diomedes del grupo mío. Tú sabes que Diomedes con la orquesta completa cogió para Haití que iban a tocar y el cónsul le negó la visa todito. Oye, sí. Él le negó la visa, ¿verdad? Sí. ¿Es verdad a eso? Diomedes. Pero tú estás loco. ¿Qué va para Fue contratado por un millonario de para allá. No se olvida y no se me olvida. No se olvida cuando tú tienes una época de mucha malaria, que tú te comiste un cable, que te cayó la zafra mala. Eso no se olvida. Ay, no, a mí no se me olvida la primera vez yo fui al cine. Wow. Yo, carajito, wow, este pantallón, ese televisor grandote. Este pantallón. Diablo, puño bomba. Oye, cómo dice esta cosa. Puño bomba, pum, pum, pum. Yo soy tu puño bomba. No se olvida, no se me olvida. No se me olvida un premio grande que yo me haya sacado. Ah, ah, claro. Esa triple fue una tripleta que un super palé. Un super palé. No se me olvida un jalón de oreja que me dio un profesor cuando pequeño, Lorenzo se llama. Me jaló la oreja y yo lo veo así y digo, Lorenzo, ¿te acuerdas? Porque tú sabes que uno dice, ven a ver a Dios comiendo arroz. Ay. Sí. Sí, me jaló la oreja. Sí, pero a Dios comiendo arroz era por el cuello. No se olvida, no se me olvida. ¡Hello! Buen día, Jordi. Todo bien, gracias a Dios. No se olvida. Oye, una mujer no se olvida cuando tú le andas bien, bien y chiquito. No se olvida, no se me olvida. Una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, en mi caso, la cirugía, compadre. ¿Qué pasó? Sí. Yo me ahogaba. Oye, yo vi a Los Ángeles de Charlie allá arriba, y que ven para acá. Yo no voy a... No se olvida, no se me olvida. A mi abuela, la pela que me dio cuando yo le dije vieja aprieta. Ahí está bueno que te vieja aprieta. Sí, mi abuela, ella me llamó la atención, yo le dije vieja aprieta. Y una pela que todavía me acuerdo. Y ella, carbón, meca. No se olvida, no se me olvida. No se me olvida. Un día que veníamos de Yaroa, en unas patronales, una madrugada con mi papá en la cama de la camioneta, y vimos el accidente que tuvo el hijo del dueño de un dealer aquí en la Sadalá. Que iba en un Porsche con su pareja. Ay, sí. El ay, desmembramiento. Ese accidente fue tan fuerte que las extremidades, o sea, brazos y pies, cayeron por fuera de un letrero, ya, todo así, como cuando tú explotas un cuerpo. Se desarmó. Un Lego. ¡Buenos días! Nunca se me olvida. Juan Lopito en la casa. ¡Polo! Pero pudieran darme el primer premio de este día, hombre. Y tú te lo mereces, ¿oíste? Claro, yo soy de aquí. Oye, Gordy, yo trabajo en Tenares. Cualquier premio de Tenares que esté a mi alcance, yo lo recibo. Lo único que en serio, no han pasado todavía el listado de los premios de hoy. Es verdad. Bueno, pues me tiene pendiente entonces. Oye, siempre, Gordy, no se me olvida, no se olvida. No se olvida el primer vehículo. Ah, claro, porque es que es tu primera montura. Claro. Claro, ahí que uno pasa trabajo. Y ahí que uno aprende y frontea y está orgullosito. Ay, ay, ay. Un robo que te hayan hecho. Eso no se olvida. Un atraco. Eso no se olvida. No se olvida, no se me olvida. Cuando la mujer que tú más quieres te bota de la casa.
¿O te cuernea? No, no, no necesariamente. No tiene que ser para cuerno. Te bota o termina contigo. No se me olvida, no se olvida. A mí no se me olvida que yo siempre quería subir la bandera. La bandera. En la escuela. Izarla. Y los muchachitos, los haitianos no lo dejan subir la bandera. Y yo no soy haitiano, 7 años, y nunca me dejaron. Y me compré un tubo y una bandera y la puse en mi casa. Pero ahí, no se olvida, no se me olvida. ¡Hello! Diario. ¡Hola! Bien, bien, ¿y tú? Bien. Oye, Goli, no se me olvida esa galleta que me dio la mamá del hijo mío. Por yo estar mirando otra falda. Oye, ahí. Ah, pero que tú eres un fresco. Ya. Pero fue duro, no, no, para mirar. Oye, yo iba en un motor y ella atrás. Y yo miré, así mismo vino la cara para el otro lado y una vez. Mira, ¡pa! ¡Tú! No se olvida, no se me olvida. No se olvida la negación de un visado. Oye, Freddy, ay, jamás. Yo escuché una vaina en una vaina que tiene Boruga ahí, tenía Pachuco y Ariel Santana. Sí. Que eso es de que como que te mata un hijo. Sí, la gente sale de que como que te mata un hijo. ¿Tú sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Ayúdame para salir. Dije que a un señor delante de él le nega la visa y él iba cabizbajo y así. Y cuando iba saliendo por un pasillo, dice, caballero, no, no es por ahí, ese es el baño. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Tú te pones a analizar gente que es peor que tú y viaja. Y que tú, exacto, a lo mejor fuiste legal con todo. Y que tú fuiste, sí, justamente. Y hasta con más cuarto que cualquiera. Le pasó a un amigo mío que tenía en su cuenta en ese momento como 10 millones y pico de pesos. Sí, yo conozco a alguien. Oye, y con su empresa, con toda su vaina, le negan la visa. Y tú sabes lo que le digo al consul. Pero, maldito basura, yo tengo más cuarto que tú y alma que tú, asqueroso, yo no voy para ningún lugar. Tú amaneces, tú sabes que tú quedas como en el aire, porque tú amaneces orándole a Dios. Y cuando no te dan esa visa, muchachos, tú dices, Dios te falló. ¿Cómo fue? Tú dijiste, la mujer tuya estaba... Mi mujer estaba hincada, orando. Sí. Sí. ¿Hincada? Hincada, yo orando a lo que yo iba para allá con un pedacito de malagueta bajo la lengua. ¿Para qué? No, para que el cónsul, eso diga de la buena suerte. ¿Tú fuiste con una malagueta bajo la lengua? Un pedacito de malagueta bajo la lengua, orando desde que salí en ese carro, muchacho, orando. Sí. Y tú fuiste, pero cállate, muchacho, este carro va a volar. ¿Entiendes? Ay, Dios, de tanto orando, el carro estaba levantando, se iba para el cielo. Parece una iglesia, claro. Estoy allá en mi fila, muchacho, la número 8, estoy allá en mi fila. Y cuando me acerco, además, miró el pasaporte, miró para atrás, digo, me la van a dar. Cuando el motivo de su viaje, turista, 15 días, vacaciones, ok. ¿Tiene carro? Sí, ¿de qué año? El 92. Pero es de colección. ¡Pum! Quemado ahí mismo. Pero es de colección, porque tú mismo te metiste el cuchillo. O sea, tú le diste a entender que ya era una choncha. Una choncha, carrito viejo, sí. No, porque era 92, ¿tú me entiendes? Pero no importa. Y la malagueta se le escupiste. ¿Y qué pasó, loco, cuando tú saliste? No, cuando yo salí de ahí, lo primero es que tú te agarras un guardia y te dice, ahí está la puerta. Porque tú buscas 70 puertas que no encuentras. Sí. Yo cogí el teléfono, llamé a mi mujer y ella, aló. Digo, párate, deja de orar que me queman. ¡Buenos días! Escupió la malagueta. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué lo dice el mejor programa de la mañana? ¡Ey! No se olvida, no se me olvida. Dos cosas que no se olvidan, Gol. El número de teléfono del mejor programa de la República Dominicana. ¡Ey! Permiso, José, premio. 809-971-9830. Por si acaso. Así se José un premio. Y otra cosa que no se me olvida, una violación. Estoy aquí, no, que no puedo ni sentar. ¿Una violación? No, eso no se olvida, lamentablemente. No, ay, jamás. Ey, eso sí es verdad. Jamás. Y déjame decirte que solo nos enfocamos en la violación femenina, pero hay muchos adolescenticos y hay un caso reciente ahí de una vieja que está demandando a la tipa, que está 30 años tiene ella, está preñada, y el adolescente tiene 14 y ella quiere que lo mantenga. Velo ahí, ¿qué se va a hacer en ese caso, damas y caballeros? Eso es feminismo. Hay que preguntarle a quien llamó que si la vieja fue reciente, pero lo digo como muy... Que no se puede sentar, él dijo. Ay. Bueno, entonces, oye lo que sucede, ponme fondo noticioso ahí. Yesenia Almonte, una madre preocupada por su hijo menor de edad, denunció a través de las cámaras de televisión que su hijo fue abusado sexualmente en una academia de béisbol denominada Banana. La madre dice que la hija de Raúl Odalis, dueño de la escuela de béisbol, sostuvo varios encuentros sexuales con el menor
quedando embarazada de este. Ella tiene 30, el muchacho tiene 15 sí. y salió embarazada. Y ella está reclamando ella está diciendo, que le mantengan su barriga. Entonces la vieja dijo, no, yo lo que te voy a ti la violó. A meter preso porque usted me violó a mi hijo. Y de, claro. entonces ahí viene el debate breve de nosotros. ¿Debe ir la mujer presa porque se metió ella mayor de 30 y él de 15 porque abusó de un menor? Claro, claro que sí. Claro, si es por la ley y la ley funciona de esa manera, claro que le corresponde a ella pagar esa culpa. Ay, chamaquito le gustaba porque para tú tener relaciones con una mujer siendo hombre tienes que electar. Pero si tú eres Chivas, no, espérate. Espérate, no, si un adolescente. No, no, pero un adolescente. Derecha debe una revista. Pero mi amor, está en la etapa de desarrollo sexual, Chivas. Maestro, ¿qué dice usted? ¿Está asustado o no? Bueno, según la ley, señores, tiene que ser penada. Pero yo recuerdo el caso de una película que se llama That's My Boy. Que el tipo, precisamente, era un muchachito de 13 años y la maestra era de 30 y pico. Oye, ese muchachito, la juzgaron y ese muchachito era un héroe y todo el mundo aplaudiéndolo. ¡Ey! Ya tú sabes. Buenos días, debe ir presa la dama, buenos días. ¡Ey, buenos días! Ay, me agarró otro tema, pero bueno, vamos arriba, un saludo para los oyentes que me siguen. Lamberto en the house. El código de menor es igual para hembra y varón, hay una sustracción de menores. Penalizado. No que de 3 a 20 años. ¿Qué? No, no, ella tiene 30 años. O sea, dice la pena. Seductora de menor. Ya, claro, claro. Él dice violación. Que la ley es igual para hembra y varón, y que podría llegar hasta 20 años. De 3 a 20 años. Claro. De 3 a 20 años. ¡Wow! ¡Buenos días! Sí, buenos días, señorita. ¡Ey, dime de ti! Si andamos buscando la igualdad de género, se supone que debe ser igual tanto que la mujer. Sí, es que la ley no tiene género. Sí, porque si fuera un hombre de 30, una chamaquita de 15. Ya tú sabes, Rebu. Por intención está preso. No, claro. No. Oye, instantáneamente. Por eso debe ser igual. Y desacreditado en la sociedad, que eso es... Violador. Pedófilo. La tipa es una violadora. Sí, claro que sí, sin duda alguna. Una perrófila. Entonces, la madre lo que dice es, yo no te voy a mantener ningún muchacho porque tú tienes que estar presa. Averíguate tú, porque ella, tú me violaste a mi hijo. Ella tiene toda la razón. Tiene razón. Y preña sin el consentimiento porque no es adulto. Soto, tú eres un hombre de calle, desde chamaquito. ¿A qué edad tú te iniciaste sexualmente? No, a mí me violaron, pero me gustó. ¿Eh? Sí, ¿y por eso te quedaste callado? Sí, sí, la doña Milady. Ay, Dios. Pero no tenía el privilegio de que ella tenía 30, Milady tenía 62. ¿Entiendes? Yo sentía que estaba entrando para... O sea, como que iba a nacer. Como que, como que el parto era... Inverso. Como que yo estaba entrando para su matriz. ¿Entiendes? O sea que tú no tuviste una experiencia sexual, sino una experiencia geriátrica. Un parto, sí. Tuviste un parto para gente. Buenos días. Te absorbió la vida. Buen día de nuevo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Por qué esa tipa no viene y me viola a mí? A un menor lo viola. ¿Le gustaba el muchacho? Bueno. Gustaba el muchacho. Era pelotero. Parece que carajito atleta. Desarrollado. Le den cárcel entonces. Cárcel. Vamos a investigar en breve. Bueno, dice Lamberto que es abogado. Lamberto es abogado. Sí, pero que es que le cabe caso porque un delito, claro. O sea, ya es violación como quiera. Y la ley no tiene género, o sea, la ley es imparcial. Además, sacó el muchacho que estaba en pelota, entonces ella dijo, en pelota. Ese fue el problema, que lo vi en pelota y dijo, vea que ahí ya te vas. Hay que ver qué tiempo tenía ese muchacho dándole tocada a esa muchacha. No, dándolo no, ella provocándolo. Es que no era él. Mira, ella es hija del dueño de la academia. Ay, la muchacha, Dios. La mujer, porque es una mujer adulta ya. Entonces, por varias veces tuvieron un encuentro sexual, ella lo atetaba. Lo atetaba. Le dijo, claro. Échala adentro que yo lo voy a evitar. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho con ese tibiecito ahí va a echar para atrás. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Dije que es que la evitar, ella se la bebió delante de él. Pero se le quedó en el hoyo de una muela. Oye. Pues es la culpa de ella. No. Suéltenla. ¿Y la violación? Con Mario en la academia de pelota. Cuando ella le pidió, le tiró un strike, le batió por primera. Maestro, por ahí. Eso no era una academia, eso era una locademia de pelota. En pelota. Pero yo considero que debe ser igual porque...
Nosotros como sociedad lo vemos, ay, chamaquito, con una de 30, pero lamentablemente le troche futuro a ese muchacho. Claro, ya va a ser hijo. Papá, ya ese muchacho tiene que mantener. Va a ser papá, no lo van a firmar, claro. Porque va a tener un propetico. Además, tener relaciones sexuales, el deportista que tiene relaciones sexuales se le afloja la rodilla. Ese muchacho va a ser ahí de que le trae ya shortstop, ese muchacho, y que hombre no va a tener fuerza ni para correr. Inclusive los boxeadores duran como 3 meses sin tener relaciones. Eso es cuando van a pelear. Mira, dice nuestro amigo Leandro desde Cuba. ¡Ey, La Habana! Buenos días para ti, Leandro. Dice él, debe ser condenada porque es abuso infantil y se supone que cualquier acción sexual en contra de un menor inducida por un mayor que es el abusador, eso es abuso. Bueno, mira, nosotros vamos al break. Venimos en breve con la primera, vamos regalando combustible temprano en breve. Y por el WhatsApp también todos sus comentarios. Los hijos de tuta, asquerosamente pegado.